Hola amigos, le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de migración a Canadá desde el 2010 y el miembro de Nexus Canadá. En esta ocasión quiero compartir otra nueva oportunidad laboral, en este caso nuevamente en Canadá, con empleadores que tienen ya un LMIA aprobado. Y me refiero a la posición de técnico de reparación de equipos del hogar. Básicamente nos estamos refiriendo a equipos como lavadoras, secadoras, lavaplatos, neveras y cualquier tipo de electrodoméstico que se utiliza en la casa. Se está buscando en la zona de Kanata y otras áreas de Ontario, Canadá, una persona que tenga la experiencia y se especializa en la reparación de este tipo de equipos del hogar. Esta persona debe ser capaz también de reparar equipos para la venta y nuevas partes, poder pedir nuevas partes, también responsable de una estación de trabajo o trabajar en una van donde se va y se recoge ese tipo de equipo y se da mantenimiento y reparación de sus equipos a domicilio. Debe proveer suficiente y pronto servicio al cliente. Debe tener una experiencia en el diagnóstico y reparación de sus equipos. Debe también ser capaz de darle las cuotas, los estimados de los costos a los clientes y darle la factura correspondiente. Y debe ayudar a nuevos técnicos en el diagnóstico y la correcta documentación de las reparaciones. Entonces, el horario de trabajo para este tipo de posición es entre lunes a viernes 8 y media a 5, algunas veces de martes a sábado de 8 y media a 5 y sábados de 9 a 4:30. Es básicamente en los horarios disponibles en este tipo de ocupación. Se requiere por lo menos 5 años de experiencia. Un inglés intermedio, básicamente lo más importante es la lectura y la escritura. Un intermedio avanzado sería lo ideal. Que tenga una licencia de conducir en su país para que pueda hacer el trámite aquí en Canadá. Y también ser capaz de levantar objetos pesados, como son las maquinarias del hogar, y trabajar con herramientas y equipos de reparación. El salario son $18 la hora. Y lo importante de esta posición, como es una posición técnica, pues al trabajar en Canadá con ese empleador, pues le abre las puertas a posibles opciones de residencia permanente más adelante. Entonces, es la posición de técnico de reparación de equipos del hogar. Otra posición que tenemos disponible para también el día de hoy es la posición de las personas que puedan hacer trabajo de limpieza, light duty cleaner. Y aquí básicamente es lo que se refiere, limpieza de oficinas, hospitales, establecimientos. Se requiere una educación de por lo menos una secundaria. Se requiere un año de experiencia mínimo para poder aplicar. El salario va a ser de 15 a $16 la hora. Y el candidato debe tener un buen nivel de inglés. Y la idea es que esta posición es una posición que le permite llegar a Canadá. Y con esa posición poder luego buscar otras opciones migratorias. Entonces, si usted conoce a alguien que tenga la experiencia como un técnico reparador de equipos del hogar o que tenga la experiencia como una persona haciendo limpieza a nivel de oficina, a nivel de hospital, este tipo de cosas, pues entonces comparte este video con ellos, dígale que haga los comentarios en la sección de comentarios del video, que le dé un like al video y lo comparta con las amistades y se suscriba al canal. Espero que les haya gustado este video, nos veremos en las próximas oportunidades en Canadá. Bye bye.